Muy bien, vamos a compartir ahora qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, teniendo en cuenta que este fin de semana se conoció una triste noticia Así es. y que tiene que ver con un nuevo aumento en la ciudad termal de la desnutrición infantil. Exactamente. Se registraron números que realmente preocupan. Duelen. Exactamente. Y es por eso que vamos a compartir lo que nos dice Claudia Leguiza, referente de CONIN, acerca de el trabajo que se realiza allí y que obviamente arrojó estos resultados. Escuchemos lo que dice y si se está a tiempo o no para poder actuar sobre estos niños. Específicamente Fundech, que es parte de la familia CONIN en toda la República Argentina, o sea, es una sede CONIN, llevó adelante un relevamiento en Sáenz Peña y localidades aledañas, donde por ahí es difícil la llegada a las familias con estado de vulnerabilidad. Con muy buen criterio, ellos dieron a conocer los resultados que tuvieron y más allá de tener resultados donde se ve el estado de la niñez en el Chaco, todo en general, digamos, arrastramos muchos años de crisis económica, eso va empeorando. No se ve, no se habla, o si se ve y se habla es muy poco. Y hay que tomar conciencia que no alcanza solamente con entregar la mercadería. Nuestra metodología por ahí se basa en cuatro principios muy básicos. Hacemos la entrega de leche, hacemos un refuerzo nutricional, pero, y ahí está por ahí la diferencia, hacemos un seguimiento, una educación de la madre, como por ahí habitualmente digo, la madre llega con un estado de desgano, de pobreza cultural, un chip. Es muy difícil explicar para que alguien no se sienta ofendido o agredido, esto no busca eso, sino simplemente entender que muchas madres jóvenes están en un estado de abandono personal. Entonces, ahí es donde viene la tercer pata. Hay que revalorizar a la mujer, hay que enseñarle no solamente cómo balancear la nutrición de su niño en los talleres de cocina y en las charlas con la nutricionista, sino también fortalecer el lazo de la madre con el niño, el lazo afectivo. Es decir, quien no recibió afecto no sabe brindar afecto. Entonces, aunque parezca tan simple, tan obvio, o por ahí decir, ¿cómo no va a la madre a darle afecto al niño? Lo da, pero no en la medida en que necesita. La verdadera igualdad e inclusión. La verdadera igualdad e inclusión. Hay que despertarlas, hay que incentivarlas, empoderarlas, enseñarlas que ellas son las artífices de revertir esa situación. No son las responsables de la situación, pero son las únicas que pueden revertir y sostener en el tiempo la situación. ¿Está a tiempo, cree usted? Porque la desnutrición, especialmente en los niños, no espera y avanza rapidísimo, especialmente en los primeros años. Y en los primeros años, o en los primeros 1000 días, o en lo que se conoce como primera infancia, toda acción que se pueda hacer para revertir, no solo nutricionalmente, es decir, dando la alimentación, dándole la comida, el bolsón de mercadería, sino también empoderando a esa madre, porque ahí está el secreto de la cuestión, a la madre, al padre, a su entorno. No puede un niño y una madre volver a una casa que ni siquiera es una casa, porque no tienen agua potable, porque eso hace a la higiene de la alimentación, y la higiene de la alimentación hace a la salud del niño. Se está a tiempo siempre y cuando haya voluntad de parte de todos. Porque acá no hay que hablar solamente del Estado provincial, acá el compromiso lo tenemos que asumir todos. Y hoy es un día especial, hoy es el Día Internacional Mundial de la Solidaridad. Yo siempre digo que la Fundación CONIN
gran resistencia con sede en Barranqueras, no podría hacer lo que está haciendo, que no alcanza, no es suficiente, sin la solidaridad de la ciudadanía en general. Estamos a tiempo siempre y cuando lleguemos a convencer al Estado que fundaciones como CONIN o como FUNDECH en Sáenz Peña no vienen a reemplazar al Estado, sino que vienen a complementar el accionar, y estamos dispuestos a trabajar en forma conjunta. Leguiza, ¿se da en muchos casos la reincidencia de familias con niños con desnutrición una vez que se hace ya el abordaje y la atención nutricional? En el caso de la Fundación CONIN, el porcentaje es mínimo, no llega al 10% de los niños recuperados, pero porque voy a volver a insistir en esto, nosotros lo que hacemos es hacer mucho hincapié en la recuperación de la madre. Una vez que la madre esté recuperada, que tarda más que recuperar el niño, porque el niño con el plan alimentario que da la nutricionista recupera su talla y su peso, pero es la madre a la que hay que revertirle, despertarla para que ella pueda continuar en el tiempo, y ahí viene el seguimiento posterior del área social de la fundación durante 6 meses u 8 meses según el estado en que se encuentre esa familia, para poder dar el alta definitiva de la familia en sí.